Hola a todos amigos, hola a todo el mundo, amigos y amigas, pues nada, vamos a ver unas noticias de fútbol femenino y vamos a comentarlas, ¿vale? Pues venga, a ver qué depara esta mañana. Pues bueno, en el diario Sport el titular es Patrick Guijarro, confío al 100% en este club. Bueno, tampoco te fíes del todo porque como caiga Alexia, esto va a ser un Messi 2.0, ¿no? Y si cae Alexia, pues puedes caer tú y puede caer cualquiera, ¿no? Entonces aquí jamás fiarse de un club, pero bueno, jamás fiarse de un palco, mejor dicho, o de una directiva, pero bueno, ¿qué más da, no? ¿Qué más da, no? Si al final... da igual que confíes o no, van a hacer lo que quieran. Lo que pasa es que Patri, ¿qué va a decir, no? Pues Patri dice lo que tiene que decir, ¿no? La centrocampista del Barça atiende a Sport para hablar de su gran momento de fútbol, del futuro de la sección, el relevo en el banquillo y de una posible vuelta a la selección. Y la entrevista es de María Ticas. María Asdeticas. Y dice así, Patrick Guijarro, que nació en el 98 y yo nací en el 73, o sea, me llevo unos años, es la máxima representación de la identidad del Barça dentro y fuera del campo. Bueno, hay varias que representan al Barça, ¿no? Pero bueno, en un equipo con distintas caras, pero una sola esencia. La centrocampista balear es el timón, el ancla, la directora de la orquesta. Cuando le preguntas a cualquiera de sus compañeras qué otra jugadora le gustaría ser, por un día lo tienen claro. Todas quieren ser Patrick Guijarro, Alexia Putellas, Hansen, León, Mapi León, Claudia Pina, Keira Walsh, Ona Valle. De hecho, esta última fue un poco más allá. ¿Sabes esas personas que te hacen bien cuando las tienes al lado? Esa es Patri. Pregunta, ¿hay algo más bonito que unas palabras así de tus compañeras? Bueno, pero esto no tiene mucho interés, ya se sabe que... Sí, bueno, entre ellas se llevan muy bien, pero a la hora de la selección no las están defendiendo mucho, ¿vale? O sea, ¿cómo es posible que no le digan a Merkel, oye, Merkel, ¿qué pasa con Patri, Mapi y Pina? Que no estás haciendo nada. Aquí, el buen rollismo de María Ticas, ¿no? Pues, aquí fallan cosas. Aquí a mí esto no me cuadra, ¿vale? ¿A quién te gustaría... ¿Y quién te gustaría ser? A mí me encantaría ser Keira Walsh, por su manera de entender el juego. La valoro mucho y tal y cual. Bueno, claro, si juegan en la misma posición, en un equipo con muchas estrellas, ¿cómo de importante es la generosidad de las jugadoras y el pensar justamente siempre en el equipo? Generosidad, lo que os decía ayer del egoísmo en el vídeo de psicología y filosofía, es importantísimo. Lo es todo. Es verdad que el fútbol es egoísta. No, el fútbol no. Según qué individuos o según qué seres, pues son egoístas o no. Es verdad que el fútbol es egoísta, porque es egoísta. Bueno, ya se refiere al mundo mercantil y empresarial del fútbol, ¿vale? Pero sí que hay posiciones que son diferentes. En ciertos puntos del campo o en ciertas jugadas puedes ser más individualista. Pero para mí es muy importante la generosidad. Y en nuestro equipo, por suerte, no hemos llegado a tal punto de egoísmo, al menos en el campo. Bueno, excepto en la posición de Mariona, te doy la razón, Patri. ¿Qué hay que tener para ser pivote en el Barça? Tantas cosas. Para mí, una de las más difíciles es la de entender bien el fútbol. Por eso digo lo de Keira. Es vital. Y las vigilancias, la intensidad, tener un punto más en la faceta defensiva, estar atenta, no querer esconderte y la agresividad para poder presionar.
porque es uno de los puntos claves en nuestro estilo. Bueno, más que agresividad, yo diría que tienen efectividad y ganas y inteligencia para robar el balón, ¿vale? Porque el Barça no es que haga muchas faltas y tampoco son violentas. El entender el fútbol se lleva al que tú puedas dirigir a tus compañeras, ayudarlas, hablarles mucho. Estás en el centro y eres la que puede llegar a todo, ¿eh? Asumiste la responsabilidad de sustituir a Alexia cuando se lesionó, siendo la mejor del mundo. ¿Cómo lo has vivido? Lo primero que hice fue meterme en la cabeza que yo no iba a ser igual que Alexia. Somos jugadoras diferentes. Sí que miré vídeos, sobre todo al principio, cuando estaba un poco perdida en el posicionamiento, para saber un poco cómo se movía cuando estaba el balón en el otro lado. ¿Qué buscaba en la generación del juego? No es una jugadora rápida, pero es muy inteligente para buscar esos espacios y mirar siempre hacia adelante. Bueno, poco a poco. Bueno, la entrevista sigue y sigue y sigue. Es muy larga, no la voy a leer toda porque sí, esto se alargaría mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a ver otras noticias. Al Tigres de Jenny no hay quien le tosa. Han ganado 0-4 al Mazatlán. Pero bueno, creo que el Mazatlán no es un equipo muy potente. El Tigres de la entrenadora española Milagros Martínez, que esta también podría acabar en la selección porque es muy buena entrenadora, ¿vale? Goleó por 0-4 al Mazatlán este sábado y mantuvo su liderato con paso perfecto en el clausura del fútbol mexicano de mujeres. La otra noticia en México que llama la atención, porque van bastante líderes, es que en esta jornada el resultado más sorprendente de la novena jornada fue la goleada del Toluca por 3-0 al América, de Ángel Villacampa y la ex azulgrana Andrea Pereira. O sea, la pobre Pereira la han goleado. En su estadio, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, el Toluca se impuso con goles de la brasileña Brenda y Liliana Rodríguez y Natalia Valadez. La derrota le costó al América rezagarse en la clasificación hasta el cuarto lugar con 19 puntos, los mismos que las Rayadas de Monterrey, en el tercer escalón por mejor diferencia de goles. Bueno, el América es un buen equipo, pero está en cuarta división, en cuarta posición. Eso indica que la Liga Mexicana es muy competida y dura, ¿vale? ¿Qué más noticias tenemos por aquí? Nuevo palo para Sam Kerr. Será juzgada por insultos racistas a un agente de policía. Pobre Kerr, no, no, no sale de una y está en otra. A saber qué ha pasado, ¿no? A saber qué ha pasado. Bueno, no, no sé qué habrá pasado, pero bueno, tampoco voy a entrar en esta noticia porque no, no me deja. El Athletic homenajeará a las pioneras del fútbol femenino en el duelo con el Barça. Bueno, eso me parece muy bien, ¿no? Que hagan una fiesta con el Barça, que llenen el campo. Bueno, a ver si se llena. Casi siempre van unas 22.000 personas. A ver si esta vez pudieran llenar el campo, que sería bonito, ¿no? Ver la catedral llena. Y no quiero decir nada de la catedral respecto a la Champions porque no la quiero agafar, ¿vale? Pero va a ser un escenario pues muy importante, ¿vale? Va a ser muy interesante. Cuenta atrás para el regreso de Alexia. Yo para mí ya está bien, pero como hay la puteada esta de renovarla o no, pues ahí están los médicos tocando las pelotas, ¿vale? Entonces, bueno, vaya usted a saber. Médicos y directiva, ¿no? Es que huele a que como no haces lo que te decimos, te puteo con los médicos, ¿no? Porque luego en la
En la selección los médicos dicen otra cosa, ¿no? Dicen que está bien y puede entrenar con todas y todo el rollo, ¿no? O sea, aquí hay un mamoneo, tío. La Roja conocerá este martes sus rivales en el camino a la Eurocopa 2025. Joder, ¿no acaban de salir ya de una competición? Ya hay que pensar en las Olimpiadas y encima ya la Eurocopa 2025. O sea, esto va a saco, ¿sabes? Si España gana los títulos, los va a ganar a una velocidad bestial, porque le hacen jugar campeonatos sin parar, ¿no? Campeonatos a cascoporro, o sea, un calendario. ¡Buah! Nos vamos a divertir, pero ellas, bueno, tienen plantilla, ¿no? Si aquí el problema, en todo caso, son los entrenadores. A ver, Natalia Arroyo. Una generación anterior ya dio la sorpresa ante el Atlético. También es la otra eliminatoria que será interesante, ¿no? A ver quién sale. A ver si sale la Real Sociedad o el Atlético. Copa Oro, Estados Unidos, Canadá y México-Brasil en semis. Bueno, pedazo de semis, ¿eh? Pedazo de semis nos esperan, ¿eh? Con Estados Unidos, Canadá y México-Brasil. Yo espero que pasen México y Canadá porque son dos selecciones con un tipo de juego que me gusta bastante y la verdad, que pasen estas dos y luego se gane México la Copa de Oro, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí las noticias y un poco el repaso de todo.